¿Qué pasa, cuadrilla? ¿Qué tal estáis? Aquí me veis, en la Sierra de la Demanda, acompañarme, que poco a poco, chino chano, vamos a gozarla hasta donde nos deje la nieve. ¡Vamos a por ello! Civilización, ¿eh? Aquí ha venido alguno con el todoterreno a gozarla. Ahora, no sé quién se lo pasa mejor, si o yo, ¿eh? Este es uno de los mayores placeres del invierno. Salir en bicicleta. Un día soleado con nieve. Es una auténtica gozada. Vengo por aquí por la Sierra de Demanda yo solo. No me molesta nadie. Solo oigo el crujir. Y la nieve cayendo de los árboles. Impresionante. Una auténtica gozada. Ya os digo que cada día me gusta más el pisar la nieve con la bici. Buah. Es que llego a casa con el pito duro. Ahora vas forzando. Yo intento ir con una marcha alta para no dar mucha caña a la rodilla. Pero vamos, otro año iría aquí pim pam, series de fuerza. Este año nada, cadencia y a disfrutar de esto. Algunos me preguntáis que qué tipo de cubierta llevo, que si llevo cubiertas con tacos, que si llevo nada. Estas son las ruedas de verano y las cubiertas de verano. Llevo unas Pirelli 2.2 a disfrutar. Que se va la bici, bajo, quito un poco de presión y a gozar.
librada. Uf. Uf. Madre mía, qué librada. Bueno, creo que aquí me voy a dar la vuelta. Llevo ya 1 hora 50 y hay que volver. Pineda está ahí abajo, pero si bajo ahí a por el pincho de tortilla, ¡buah! Luego tengo que subir por aquí 5 o 6 kilómetros y se me va a hacer eterno, eterno. Así que vuelta para allá. Ah, está helada. Joder, como pano. Estamos aquí a 3 grados. Vamos a comer algo, que si no, la vuelta se va a hacer muy dura estos días de pretemporada. Muy dura. Una barrita de Crown y en marcha. Está buenísima. Chocolate y avena. Pena de parar a tomar un cafecillo con esta barrita de chocolate, pero no, no hay pueblos aquí cruzando la sierra. O bajo a Pineda, pero ya os digo que luego hay que subir mucho y se me va a hacer muy tarde. O ya a la vuelta, ¿dónde deja el coche? Me lo tendré que tomar en casa. Ay. Y el papel al bolsillo. Ahí está guardado. Lo que viene con nosotros se va con nosotros. ¡Emocionas! ¡Buah! ¡Hemos librado!
Lo peor de esto es hacerse daño en el tendón. Es lo peor. Porque caer cago en blando, pero cuando estiro la pata, ojito. Ojito. Ay. Quieto. Quieto. No hay frío, cuadrilla. No hay frío. ¿Qué tal estáis? Yo estoy gozando como una perra. Me encanta disfrutar de la nieve sobre la bicicleta. Es que estos días de tranquilidad, eso sí, si salís en nieve y salís como yo, que salgo solo, que estoy un poco loco, días que no sean de tormenta y que sean apacibles, por favor. Días que no te vayas a encontrar una borrasca y la vayamos a liar y nos tengan que venir a buscar, que está complicado. Así que estos días que sale el sol, disfrutar con la nieve es una auténtica gozada. El último vídeo ya le visteis. Esta semana está muy tranquilo, he hecho un día de rodillo, un día de bici de montaña, dos días de ejercicios más duros y una sesión de ondas de choque. Estoy haciendo una sesión de ondas de choque todos los jueves y la verdad es que me está ayudando a evolucionar la lesión. He tenido dos sustos y al sacar el pie fuerte el tendón se resiente bastante. Espero no haberla liado. Esperemos. Pero bueno, mañana no voy a salir. Mañana otra sesión de fortalecimiento. Y poco a poco. Me está costando muchísimo recuperar. Pero bueno, puedo salir a rodar y a disfrutar de esto. ¡A disfrutar del monte! ¡Qué pasada! Que la bici no solo son para el verano. Que estos días se disfrutan muchísimo. Eso sí, abrigaros bien. Por favor, abrigaros bien. Que yo llevo... Mirad. Guantes que parecen de esquiar, son súper gordos, son con batería, están encendidos y tienen calefacción. Las botas, llevo unas botas de Gore-Tex con forro por dentro y lo que es muy, muy importante son unos calcetines de lana merina. Estos calcetines me mantienen muy bien la temperatura corporal. Llevo siempre chaleco, llevo la térmica, una térmica de Calas que es muy gordita, llevo maillot de entretiempo y camiseta interior térmica. Ya habéis visto la que llevamos aquí liada, una capa, dos capas, tres capas y cuatro capas. Esta, la interior térmica, ¿vale? Y luego, muy importante, llevo un culote de invierno, pero debajo del culote de invierno, a ver, no lo vayan a censurar en internet, debajo del culote llevo unas perneras, ¿vale? Poneros unas perneras estos días de frío, sobre todo para las rodillas, unas perneras largas y culote de invierno. Voy a taparme, que me van a censurar. Bueno, ya habéis visto, perneras o rodilleras si tenéis, el culote, calcetines buenos, botas, si no tenéis botas, pues unos botines y estos días de frío, poneros el fil entre la bota y el botín, que va de lujo, de lujo. Me voy a abrigar que me estoy quedando pajarito. Hoy es un día que hace muy bueno, aquí habrá 3 o 4 grados. Así que no estamos bajo cero, por lo cual no me voy a quedar helado, pero hay que abrigarse porque con la nieve... Me decís, ¿pero no sudas mucho? Bueno, esto está húmedo, pero no está mojado, ¿eh? No llega a estar mojado. Di que estos días tampoco te pones a entrenar a lo bruto y a lo animal, entonces tampoco calentamos el motor a tope. Si no, hay que quitarse capas porque llegamos con una sudada muy seria. A ver... Que se me ha caído la cámara. Luego que se me rayen las lentes, ¿sabes? Pero no podemos llevarlo todo. Ahora nos ponemos la térmica. Esta ya tiene más humedad. Esta ya está más mojadita. Transpira menos.
Pero claro, no pasan ni las balas por aquí. Y para mí, para un burgoslavo, un tío de Burgoslavia, la prenda imprescindible es el chaleco. Este chaleco, ya sea para invierno, para primavera y en Burgos, para el verano, para bajar puertos, imprescindible. Imprescindible. La braga y tengo cubre orejeras que me les he quitado porque al subir estaba sudando y me les he quitado, pero si no también las orejas tapadas. Lo llevo aquí atrás, los guantes ahora están a tope encendidos, metes la mano y están calentitos. ¿Qué pasa? Que me paro a hacer vídeos, a hacer fotos, a explicaros cosas y si no ahora mismo entraría en hipotermia. Me pasó hace 4 o 5 años que me paré en un puerto en el Manquillo a hacer unas fotos a la bici, que estaba nevado, me paro, me quito los guantes, me pongo a hacer fotos, me puse a bajar el puerto con unos guantes de Gore-Tex normales, no entré en calor y llegué a Pineda con hipotermia. Le dije al de la casona, por favor, algo para calentarme que me muero de frío. Y había una estufa ahí de leña, me metí allí, me quité toda la ropa, estuve media hora que casi entro en hipotermia del frío que tenía. Pero bueno, ese hombre me salvó la vida, así que paro en la casona de Pineda siempre que puedo y porque la tortilla está cojonuda. Que vamos de vuelta, vale cuadrilla. Si es el final del vídeo, que no lo sé, cuidaros y nos vemos en la siguiente. Un abrazo, cuadrilla.